Buenas tardes. Y nada, bienvenidos a este directo que quería hacer, ¿vale? Para comentar un poquito sobre las memorias kármicas, dejar constancia aquí una vez más, como tantas y tantas. No veo el chat por aquí, no sé si, yo creo, como me he hecho la pantalla grande porque veo mejor, no tengo el chat aquí, pero bueno, después, bueno, si veis, Ana, que hay preguntas o cosas importantes, como es importante el tema este, si ves, Ana, que hay alguna cosita que me quieras comentar de lo que lean, después al final me lo puedes leer. Tenemos media horita porque voy a hacer el programa, ¿no? De alimentación, que es muy importante, alimentación vegana, que os invito a que no os vayáis de aquí y lo veáis, alimentación vegana y recetas de alimento arcoíris, el arroz. Recetas caseras, además, ¿no? Hechas por nosotras, canalizadas de mi alma. Bueno, quería comentar un poco, dejar constancia de algo que me sucedió el viernes pasado, que es una memoria con la oscuridad, con las razas oscuras. Completamente es así. Yo siempre lo que digo, no tengo ninguna duda, tengo toda la certeza siempre, como digo, y es una certeza que se va a demostrar después en esta vida, en estos años que vienen, se va a demostrar todo lo que digo, ¿no? Porque es la verdad de un plan divino, dentro de un plan divino. Entonces, brevemente, quería un poco explicar lo que es una memoria, ¿no? Que las cosas no pasan por casualidad, ¿no? No es, las cosas no pasan por casualidad, sino por una causa y un efecto. Son causales, no casuales, causales, por una causa y un efecto. De esto, personas que tienen un primer despertar de conciencia y libros que lo explican, que nada pasa por casualidad, que todo forma parte de una, dicen, de una conexión con el universo, por no decir Dios, dicen eso, ¿no? Porque personas que tienen implantes para no reconocer la existencia de Dios o de un Dios, no como lo ven en la religión, en la iglesia y tal, ¿no? No hablo de religión, hablo de espiritualidad verdadera, que es Dios, espiritualidad verdadera en nuestra alma. Y entonces, en esta conciencia primera, que la gente ya sabe que hay cosas, que las cosas no pasan por causalidad, ¿no? A lo mejor, por casualidad, perdón, a lo mejor cuando pasa algo, le pasa algo a alguien físico, puedes pensar, ay, qué mala suerte, ¿no? Tampoco existe la suerte, porque todo forma parte de un plan divino, ¿no? Y de que estamos regidos bajo la ley del karma, ¿no? Además de la ley del karma, luego hay otras circunstancias, como la que os voy a contar ahora, pero aparte también está la ley del karma, es decir, que nosotros en nuestro, todas las personas que me están escuchando, todas las personas del mundo, en realidad, exceptuando las razas oscuras, personas llamas gemelas, falsas llamas, tienen tienen unas memorias dentro del alma o del halo de luz, memorias de kármicas, memorias y cosas que tienen que pasar, ¿no? Y que en esta vida se repite todo lo que hicimos, lo que pasó en la Atlántida, ¿no? En la Atlántida hay muchísimas más vidas, no solamente la Atlántida. Lo que pasa es que tenemos la Atlántida de referencia, porque la Atlántida y Lemuria y Atlántida fueron los continentes donde más daño, donde ahí se vio muy claro un resumen un poco de las razas oscuras invadiendo el planeta y todo lo que yo explico en mis conferencias de la Atlántida. Entonces, lo que tenemos dentro nosotros como memoria se despierta, ya sea una memoria de miedo, ya sea una memoria de amor por otra persona, memorias, tanto buenas como malas, ya sea una memoria de implante contra el plan, ya sea una memoria de dolor por tu llama gemela, ya sea una memoria de enfado con una persona, sea quien sea, una memoria de un karma con un familiar, de algo que pasó que no se ha perdonado, que está ahí, de otras vidas. O sea, memorias quiere decir de otras vidas, ¿no? Igual que hay memorias emocionales como las que he contado ahora, hay memorias también kármicas, ¿no? Como he contado también, aparte de karma con una persona, de situaciones, y también hay memorias de karma con la oscuridad, o en mi caso, memorias con la oscuridad. No es que yo tenga karma con la oscuridad, sino que tengo memorias con la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Pues que todas las vidas, yo desde el principio de los tiempos he llevado el plan divino adelante, vidas siendo consciente y vidas no, gracias a Dios en estas es consciente completamente porque es el momento del cumplimiento. Pero hay como millones de vidas de preparación para esta, por eso es tan fuerte y tan largo todo lo que tenemos que vivir, que lo he contado muchas veces en conferencias, que nosotros siempre digo que estamos protegidas, pero hay memorias tanto de magia negra que nos hacen, yo veo memorias de magia negra que nos hacen, como memorias con la oscuridad, que es lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo,
esas razas oscuras, el jefe reptiliano, pone implantes a personas para que nos hagan magia negra al plan divino, para que intentar parar la misión y parar el plan. Esto lo llevo viviendo desde hace muchos años ya. Tengo toda, vamos, la certeza total, y gente a mi lado en radios lo pueden constatar y lo pueden ver, porque siempre dicen, qué raro, esto no ha pasado nunca, ¿no? Unos ataques muy fuertes a la tecnología, como siempre digo, ataques fuertes a, como no sé, bueno, sobre todo a la tecnología, ¿no? Intentar ataques fuertes a otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, como tener accidentes, nunca hemos tenido, pero casi, ¿no? Es como casi, porque la luz lo para, porque solamente es la memoria que tenemos que vivir. No se va a repetir completamente, ¿no? Eso no quiere decir que personas estén repitiendo lo mismo que hicieron mal en otras vidas. Se repite, pero de otra manera. Pero se repite. La intención y el dejarse llevar es lo mismo, aunque en otras vidas fuera más fuerte. Siempre en otras vidas es más fuerte. Y en esta vida se repite con cosas más flojas porque está protegido, porque hay, porque si no el plan no se cumpliría. Para que se pueda cumplir el plan se repite, pero de unas memorias, ¿no?, que no son tan fuertes como las que sucedieron en otras vidas. Es decir, si en otras vidas me mataron, en esta vida hacen cosas con la intención de matar, que eso es lo malo, eso es lo que crea karma. Con la intención de matar, la persona que tiene envidia actúa desde dejarse llevar por el ego con maldad, pero en otras vidas hizo algo más fuerte y en esta vida se representa con esa memoria de algo que te suceda, que te pueda pasar, ¿no? Como físico, como un dolor, como un casi accidente, algo así, ¿no? Vale, o como ataques, por ejemplo, una memoria de otras vidas que, por hablar de la espiritualidad, que es la verdad, y por hablar de las llamas gemelas y todo, por los implantes, la gente, y por las razas oscuras, manipular a los humanos para que nos metieran en la hoguera, por ejemplo, para quemarnos. Esto lo he vivido así de veces. Y estos días que pasan, que tenemos que vivir estas memorias, nos quemamos, con cosas que no es normal quemarte, se queman utensilios en casa, ¿no? Más de lo habitual, como hay que vivir la memoria, tu mente se olvida de ir a buscar, de que tienes el fuego encendido y se quema un cazo, por ejemplo, cosas así que te pueden pasar casualmente, pero dentro de un plan divino, sobre todo a mí, a gente que está a mi alrededor, y dentro de un plan divino no es. Y bueno, y la gente lo va a pasar también, ¿no? Cuando es algo como normal, como que se repite bastante, ¿no? No hay cosas casuales y menos en un plan divino y en un proceso. Y también todo esto lo cuento para que la gente, cuando empiezan a pasarle cosas, sean conscientes y se les repita, sean conscientes de que aquí pasa algo y no es casual. De que es una memoria de karma y que es algo que está sucediendo, ¿no? Porque, por ejemplo, este momento de que vivimos las memorias de la hoguera, pues pasan estas cosas que se queman, nos quemamos, cosas tontas que a lo mejor tú tienes cuidado y no te quemarías cuando no está la memoria. Pero cuando está la memoria, con una plancha del pelo te puedes quemar y decir, uy, pero qué raro, si yo la he cogido bien. Y te das un quemazo muy fuerte, ¿no? Porque la memoria es algo como automatizado que sucede sí o sí, porque está pactado. Y la energía de la memoria y Dios empuja para que suceda la memoria, porque hay que vivir la memoria, ¿no? Entonces, bueno, yo he vivido una memoria de un ataque que me hicieron otras vidas muy fuertes. Y eso también tiene que ver con muchas vidas pasadas, ¿no? De cosas diferentes, no solamente la memoria de esto que voy a contar ahora, sino de otras, de congelación, de cosas que tengo que vivir con mis pies, ¿no? Entonces, bueno, yo como quiero comentar un poquito antes para que se pueda entender bien, ¿no? Una memoria de las razas oscuras intentando pararme en otras vidas. Lo que iba a decir, vale, yo he canalizado, ¿qué sucedió en otras vidas? He canalizado de que estaba viviendo en ese momento, como el plan tiene que avanzar y hay que vivir las memorias, pues es un momento idóneo para vivirlo, menos mal, porque si fuera en un momento de pleno festivales de ensayos, la verdad no podría ser, porque es una misión bailar también, entonces no podría ser. Mi alma, Dios, sabe lo que tiene que hacer en cada momento, cómo lo tiene que hacer, pero eso no quiere decir que esas personas evidentemente se están yendo al camino del karma, ¿no? Porque están repitiendo. No es que no se dejen llevar y digan, venga, va, no voy a hacer esto, no. El implante está ahí y se deja llevar por el implante y lo hace. Entonces, las memorias de que en vidas pasadas me empujaron fuertemente, me estoy viviendo, de que me empujaron, pero muchas de que me empujaron y me caí y me hice daño, pero otras más fuertes de que, por ejemplo, me hicieron daño en las extremidades, en los pies para no poder bailar.
me hicieron algo fuerte para no poder bailar. No quiero ni nombrarlo porque es un poco feo, pero yo ya sé, cuando nos pasó lo de la congelación, todas las tres, Clara, Esther y yo, lo hemos sabido porque lo veíamos en regresión, en visiones, que además de vidas de congelación estábamos viviendo, que aún tenemos la energía, la memoria, ¿no? Aún estamos viviéndola, ¿no? Hemos vivido vidas que Samara Hayat, que los implantes de Samara Hayat, la gente de nuestro alrededor nos hacía cosas malas para no poder bailar. Nos atropellaban, nos rompían pies, piernas, cosas muy fuertes, ¿no? Nos pegaban, nos hacían cosas, torturas. Hemos vivido memorias de torturas, ¿no? Seguramente en esta memoria de ahora hay implícitas un montón de memorias de torturas, de todo, porque hay que vivirlas. Esos millones de vidas, ¿cómo se van a revivir esos millones de vidas? En mi caso, por karma autoimpuesto, pero lo tengo que vivir. Otra persona tiene un karma, a lo mejor tiene que ir por karma de haber pegado, haber matado y haber hecho todo eso, y tiene que vivirlo. Yo tengo que vivir porque yo, mi alma bajó con todas las memorias de karma para poder cumplirse el plan en la tierra ahora. Tuvo que bajar a la tierra con todas las memorias y escribir a propósito karmas, para escribir, vivir karmas para que ahora liberarlos, en mi caso liberar esos karmas, ¿no? Para que se pueda cumplir el plan y pueda demostrar lo que es un karma. Porque, bueno, ya sabéis, como que mi naturaleza iluminada no podría bajar. Lo he visto, lo he comentado bastantes veces ya, y si quieres más información en vídeos de plan divino, puedo contar sobre mi naturaleza, karma autoimpuesto, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, yo salí de una clase el viernes pasado de Fit Dance, que me encantó, de la escuela donde estoy dando clases, me encantó. Estaba yo súper contenta, y es verdad que esto no me lo esperaba, porque hay momentos que sí que me espero las cosas que vienen de memorias, ¿no? Memorias que tenemos que vivir, ya por el tercer ojo lo veo. Cuando alguien se va a despertar un implante, cuando alguien va a atacar las redes sociales, cuando los manipulados van a hacer algo, ¡pum! Yo siempre lo veo antes, ¿eh? Y esto, claro, no lo vi, la verdad, no lo vi. Bueno, pues salgo de la clase tan contenta de Fit Dance y de repente, nada, estoy caminando por la calle. Es que fue una cosa como si me empujaran de verdad. Ya os mostraré un vídeo, una vez que me pasó, que nunca he mostrado, de que yo estaba bailando y me empujaron. Realmente ni me tropecé. Yo estoy ya bastante bien de la congelación, que estoy bastante ágil, hasta puedo correr un poco. Imaginaos que ya puedo bailar y todo. Hay movimientos, ejercicios que mi espalda y mi cuerpo no puede hacer. O me canso mucho porque están muy rígidas las piernas, en subir escaleras sobre todo, en bajar ya las bajo bien. Lo que no puedo es correr un montón y según qué movimientos no hacer, porque está todavía la rigidez de la memoria de la congelación. Pero vamos, caminar perfectamente y con tacones ya y todo, ¿no? Y esto ha ido avanzando poco a poco, llevamos 3 años casi, ¿no? O 3 ya, madre mía, 3 años. Y fue muy fuerte, pero va muy, muy lento, pero va, ¿no? O sea que no se le puede poner la mente de que me tropecé porque estoy congelada, porque tengo los pies mal, porque tal. Sí que puede ser en algún momento, pero es que yo estaba caminando normal y corriente y de repente me vi en el suelo. Es que me vi en el suelo. Ni me acuerdo del momento que porque me vi en el suelo, porque es un empujón etérico. Es un empujón etérico que provoca... Ah, mirad mi pie. Ahí está mi pie. Un empujón etérico, gracias Ana, que provoca... Una memoria de las veces que me han empujado, que me han tirado, que me han roto pies, que me han roto tal. Y claro, yo me vi en el suelo, me levanté como pude, me dolía un montón, pero un dolor diferente a otras veces que a veces me ha pasado de la memoria. Y cuando no tengo que vivir la memoria, porque yo, claro, para muchas cosas se vive la memoria, porque es verdad que mi alma me podía haber protegido, ¿no? Pero no, porque hay que vivirlo, porque hay que vivir esto. ¿Por qué? Por muchísimas, muchísimas razones. Oros me preguntaba, ¿pero por qué tienes que vivirlo? Porque él, claro, no quiere que me pase, ¿no? ¿Y por qué tienes que vivirlo, no? Y yo, bueno, tengo que vivir por mi karma autoimpuesto, porque fue muy grande lo que me hicieron y porque en este momento, en este tiempo que esté en reposo, reviviré todas las muchas memorias de lo que me hicieron para que el plan avance también, vivirlo, porque hay que vivirlo sí o sí. Cuando viváis karmas ya lo veréis, hay que vivirlo sí o sí para demostrar lo que es un karma, para demostrar también que milagros del Reiki, de la luz, porque también ahora os contaré también y ya os iré contando, y para que se quede constatado que los golpes, las cosas, y para la brujería y la magia negra. Ah, también la brujería y la magia negra, porque esas personas que están haciendo esto, que también vi las caras, ahora diré lo que vi las caras, esas personas que lo están haciendo, el día de mañana se sentarán, estoy segurísima, que este día, ¿qué día fue? Día 1, justamente día 1, madre mía, 1, 2, 3, día 1
de marzo del 2024, ese día o anterior estaban haciendo una brujería fuerte de vudú, y de vudú, ¿no? Y que, pero que equivale a las vidas que ellas me hicieron algo físico, porque en esta vida están haciendo brujería que les va a salir por el tiro de la culata, porque realmente la brujería que realmente hacen, todas las que nos lo hacen, no estaríamos vivas, y hace muchos años que lo hacen. Es una brujería con un poder de maldad fuerte, porque invocan al diablo, al jefe reptiliano, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no me podía levantar. Me levanté como pude, y es verdad que me escocía un montón, como un quemor en el lateral, en el metatarsio, y al final yo pensando que podría tranquilamente caminar, porque otras veces me ha pasado que realmente me he caído o me ha pasado algo de la memoria con las brujas, pero de otras veces de que me empujaron o algo, ¿no? Sobre todo de empujar, sobre todo con Anaya, y por los implantes de Amrita, de su hermana, ¿no? Entonces yo cuando, quiero decir claramente, que cuando yo estaba en el suelo, en pleno suelo, vi la cara de Anaya, de Amrita, y luego un poquito más tarde la cara de Lunae y Luz. Lucía San Pedro, Lunae, solamente vi estas, ¿no? Y vamos, que es la memoria, ¿no? La memoria, pero ella sobre todo, lo de caerse siempre es... en Anaya y Amrita, ¿no? O sea, los implantes de Amrita. Bueno, y entonces yo como pude, me fui, otras veces pensé que como otras veces me había pasado, que enseguida, golpes fuertes, que dices, uy, una persona se da este golpe y es que se acoja un montón de tiempo. Enseguida ya hago decretos, me hago el reiki, o enseguida se me pasa porque es la memoria, solo una memoria pequeñita, cosita pequeñita. Pero ya cuando es una memoria grande de algo ya... de muerte de otras vidas, de muerte, yo siento que es de muerte, de dejarme en silla de ruedas, ya cosas fuertes, pues hay que vivir esto, ¿no? Bueno, entonces vi esas personas, yo me levanté, fui a la escuela, porque estaba al lado, pasó al lado, me hicieron un masajito, me pusieron una venda, tal, yo pensé, bueno, voy a esperar a que se me pase, hasta me comentaron, no, que puede ser una contusión, yo pensaba que también era, porque como tengo que ensayar, bailar y todo, digo, no creo que sea, madre mía, ahora que me haya roto el pie, yo digo, madre mía, esperemos que no, pero yo cuando ya me fui a tomar algo, así como pude, cojeando, para llamar a un taxi y tal, y cuando yo estaba ya haciendo cosas me dolía, pero estaba más o menos tranquila, pero yo por dentro pensé, cuando me levanté, ya de la silla, que había estado como una hora sentada, tomando algo, y me levanté, cuando ya venía al taxi, me levanté, ya dije, uy, nada, me dijeron, llama a la ambulancia, porque esto ya, si no puedes, ya tienes que llamar a la ambulancia. Yo no quise decir a nadie nada todavía, hasta que no estuviera en el hospital, ¿no? Llamé a la ambulancia, miraron la ambulancia al hospital y, fíjate si es la memoria fuerte, que mirar lo que pasó en el hospital. O sea, cómo me trató la doctora, que me he quedado con unas ganas de decirle que era reptiliana, porque a todo esto yo vi la cara de Amrita, la cara de Anaya, las brujas, pero aparte yo veía que por encima de ellas estaba el jefe reptiliano. En formas de Iván Caballero García, de otra persona, de otras personas que no voy a nombrar ahora, no me apetece nombrarlo, pero estaban ahí, que es lo que ellos hacen de meterles los implantes de ellos, ¿no? Del jefe reptiliano para hacer todo esto, ¿no? En otras vidas, implantes de otras vidas, la memoria con el jefe reptiliano, la memoria con la oscuridad, con el jefe reptiliano, para hacerme esto, y yo vi sobre todo a Lunae, quiero decir, Anaya por la envidia lo hace, pero quiero decir también que vi a Lunae, que lo hace por la danza, la envidia de la danza, que en otras vidas, para impedirme bailar, me hizo esto para que no bailara, pero bueno, nada, no hay mal que por bien no venga, porque yo, como tengo tranquila, sé lo que es, tengo la conciencia plena de lo que es, estoy súper tranquila, porque mira, no hay mal que por bien no venga, me lo he tomado como que voy a adelantar con el libro, porque es verdad que estaba un poco agobiada porque no podía adelantar mucho. Fines de semana te entretienes, no puedes adelantar mucho, y la forma de hacer reposo es poder trabajar desde el ordenador, con el móvil y escribir. Una vez que por bien no venga, tengo a mis padres conmigo, que se va turnando con Horus, súper bien cuidada, y no hay mal que por bien no venga, porque también tener a mis padres conmigo, la verdad que me hace muy feliz, porque me lo paso muy bien con ellos, me río, son muy graciosos, su karma es muy gracioso, me río, y me lo paso muy bien. Y nada, con mucho reiki y con tranquilidad y paciencia, porque paciencia yo tengo, la que no está escrita para todo lo que tengo que vivir y para todo lo que
sabe que viene y no puede venir, y todo lo que hay que pasar para que se cumpla un plan divino en la Tierra, los karmas y todo, memoria infinita, con los manipulados, memoria infinita, con todos, así que me lo tomo de una manera muy tranquila, bien. Y lo de bailar tampoco es como otras veces que lo he pasado mal cuando ha pasado alguna memoria con el pie, porque como tengo tiempo, pues sí que claro, me ha afectado lo de las clases, ¿no? Pero bueno, luego ya haré clases dobles, que ya me han dicho que tendré que hacer las dobles, pues mejor, ¿no? Así que perfecto. Y luego, pues espero que muy pronto, la doctora dijo 3 o 4 semanas, ojalá. Y además también quiero dar constancia de que yo tengo un viaje que me regalaron precisamente para escribir. Y yo sé que lo voy a hacer porque está pactado, es algo tan pactado que yo vaya, no voy a decir dónde todavía, ya lo compartiré por redes sociales, está tan pactado que yo vaya ahí, que estos días haciendo Reiki y trabajando con las personas, yo sigo trabajando igual en el templito, con online, ¿no? Reiki online, las terapias que tengo online. Algunas las tengo que anular para más adelante para poder seguir con el libro, pero otras, las que yo vea, las que son urgentes, sí que las hago, ¿no? Reiki a las personas online, que es lo mismo y van de maravilla y la luz llega igual y todo. Precisamente ayer haciéndole Reiki a una chica, vi, ¿qué vi? Ah, sí, vi eso, vi el vuelo, vi el avión, el ala del avión, que sí que voy a ir, que está pactado y que sí que voy a ir. Yo tengo el vuelo el día 21, ¿no? El 21 de marzo, o sea que tiene que estar bien. Me dijo 3 semanas, un mes, me dijo, así que bueno, confiemos en los pactos, porque son los pactos, ¿no? Y si fuera que no por algo y tengo que vivir esta memoria, de la, no creo, porque es importante que yo vaya allí, ¿no? Muy importante para muchas cosas del plan también. Así que nada, vamos a ver ahora lo que pasó en la doctora, cómo me hablaba la doctora, sin yo, bueno, luego lo cuento, sin yo decirle nada, encima que estoy así, bueno, al final ha sido una fractura, ¿no? En el pie, fractura pequeñita en el metatarsio, ¿no? Que me impide caminar completamente, ¿no? Con un pie. ¿Lo puedes poner, Ana, el vídeo? Vale. La ambulancia va primero. Mira. El de la ambulancia va primero, porfa. Si puedes. Para ver la diferencia. Quiero que se muestre la diferencia de las personas de luz y las personas reptilianas. Vamos, reptiliana total, ¿no? De mi pareja, ¿sí? Mi suegra, sí. A veces va a hacer esto. Ella vive en Campeche. Yo soy maestra de Reiki, yo confío con el Reiki que se me va a ir a mejorar, porque es milagroso, la verdad. Yeah. La energía una pasada. Sí. Bueno, a ver. De hecho, cuando me hice, es cuando pude andar más. Claro. Estuve haciéndome un ratito. Pero es que ahora ya se ha enfriado el pie, claro. Y al levantarme ya... Ya duele mucho. No te he entendido bien. ¿Fracturita me has dicho en el hueso? No te he entendido bien. ¿Fracturita me has dicho en el hueso? Vale, ¿es el hueso la fractura? Sí, es el hueso. ¿Pero qué hueso? Porque ahí no veo yo la fractura. Aquí te la apunto, ¿vale? Escucha, esto no vale. Esto no vale. No. ¿Quieres otro? Sí, porque si no la paciente no puede ver. ¿Ahí lo puedes ver o no? Sí, ahí. Y aparte veo poco. Vale, ahí ya está un problema. ¿Aquí? Pero en el hueso es, sí. En el hueso. Sí, aquí. No, es un esguince, es fractura. Sí, mira. ¿Qué diferencia entre esguince y fractura? Está roto el hueso. Roto completamente, sí, el hueso está. Sí. Madre mía. ¿Algo más? Esto de aquí es que tengo corazón, no puedo estar 100% por ti. Ya. Tengo pacientes que atender. No lo había visto bien dónde estaba. Está todo entendido y va muy informe. Si hay equivocación mía, pones una reclamación, ¿ok? Porque puede haber una equivocación también, ¿no? Yo no me equivoco, pero no, si te equivocas conforme lo puedes hacer, ¿okay? Vale. Adiós. Madre mía, habéis visto, ya lo he grabado esto. Es uno de la ambulancia, ¿vale? La doctora esta que te veo, es que yo soy más espiritual y veo más allá. Es oscura esa persona, es reptiliana. Y todas las reptilianas a mí no me pueden ni ver. Cada vez que me ven, me tienen una envidia. Aparte de que son ya así de naturaleza, egoicas, de mala hostia. Me tienen una envidia cada vez que me ven a mí. Porque encima, que estás así, tendrían que tener delicadeza, cuidado, cariño. Como los de la ambulancia son maravillosos, los chicos, la verdad. Amable, normal.
Esta mujer parece que me odiaba. Eso no es normal, es porque es reptiliana. Y te he mandado con ganas de decírselo, que era reptiliana, porque como yo mi misión es decir la verdad, me he quedado con ganas de decírselo. Si no está de acuerdo, pues pones una reclamación, dice. Y antes me ha dicho, no me interrumpas. Y solo he hecho una pregunta cuando ha acabado de hablar. Ella dice que no le interrumpo. ¿Para qué interrumpir? Si te he hecho una pregunta. Claro. Bueno. Ay, gente de todo. Ya los abrazo. No, no. Pero por eso, son gente de todo, reptilianos o no. O seres de luz. Reptilianos son otra especie, son creados por Dios. Bueno. Eso se sabrá el día de mañana, ya verás. Bueno. Yo tengo un canal que lo explico todo. ¿En YouTube? YouTube, sí. Ah, mira. Tengo una tarjetita si quieres. Me llamo Anandi Cristabel Canal. Vale. Porque vaya tele. Pues sí. Porque tú eres la envidia, se acrecenta con ellos, ¿no? La envidia. Es decir, la persona muy envidiosa, o está manipulada, que tiene su ego ya mismo, o es reptiliana porque son pura envidia ellos. No. Sí. Sí, sí. Bueno, Flor, ya estás. Vale, yo te aviso a mis compis, ¿vale? Vale. Bueno, se me oye, ¿verdad, Ana? Me veo súper blanca, ¿eh? No estoy tan blanca, pero es que la luz me hace... Me pongo demasiada luz, yo creo, ¿eh? Bueno, mirar, lo fuerte de esta mujer, que no puedo comentar ahora, el día de mañana se sabrá de quién hace ella, una reptiliana del plan de ataque, una reptiliana del plan de ataque, que es un clon del jefe reptiliano, ¿vale? Cuando me vio, solo verme, me miró de arriba abajo. Yo iba en chándal, yo iba sin maquillar. O sea, no es que digas, a ver, te envidian porque te ven guapa, no sé, es que estaba normal y corriente, con las mallas, los calentadores, cansada de esto, ¿no? De cara de sufrimiento, del dolor del pie. Ah, otra cosa también que quiero demostrar de la luz, lo que hace la luz, bueno. Y yo no la había visto todavía, me llevaron a una, me atendieron súper rápido, eso sí, gracias a Dios. Y haciendo el mala para que me atendieran rápido, porque digo, aquí voy a tener en urgencias nada, muy rápido. Los de la camilla, chica y chico, ole, 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 se nota tanto la diferencia, es que es tanta la diferencia, yo quiero demostrar cada día más esto, tanto la diferencia, ¿no? Ya sean, da igual, falsos llamos o llamas gemelas, pero, o bueno, puede ser una llama gemela que esté muy, 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 muy manipulada, con muchos implantes y tener un carácter horrible, que también podría ser, pero no falla las reptilianas y reptilianos del plan de ataque, ¿no? ¿Cómo te tratan? Hombres, mujeres, los hombres con el machismo, las mujeres con la envidia, exageradísimo. Y yo me tuvieron en la sala de espera y cuando me llevaron ya a hacer la radiografía, me llevaron en silla de ruedas para hacer la radiografía. Y ahí estaba la doctora, ahí estaba la doctora. Y entonces la doctora ya me miró, ya habían tres personas, la doctora ya me miró y pensé, ¿quién es esta que me mira así? Por resulta que era la doctora que me mira así, ¿no? Y cuando viene a explicarme las cosas, antes de ahí todavía, antes de hablar, antes de ahí, me lo explicó todo tan rápido que me tenía que las muletas tenía que, bueno, que iba, tenía que ir a la farmacia, me tenían que dar me darían una, como una cosa para el pie, como un tipo de zapato para el pie para apoyar el talón, que tal, que cual. Y habló tan rápido que yo le dije, por favor, ¿me puedes repetir esto que no lo he entendido? Y aparte, como yo no leo bien, hasta que yo no me llegara a alguien de mi familia o alguien que me lo pudiera leer, todo bien, le estaba preguntando. Dice que me lo dijo de mala hostia que no le interrumpiera. ¡No me interrumpas! Y ya veis cómo le habló a la chica, a la enfermera. ¿No ves que ya no sé qué, no sé cuánto? Una persona, o sea, no pueden estar aquí en la tierra esta gentuza. Son gentuza, que tienen que ir al cajón. O sea, vamos, que son gentuza que aparte de ser malvados, de tener maldad y maltratar a las personas, el problema es que sus seres oscuros ponen implantes para que las personas buenas se conviertan en maltratadores, bueno, sus egos también es la responsabilidad, se conviertan en maltratadores y maltraten a los demás a través de los implantes reptilianos. Son los creadores de la maldad en las mentes de las personas, ¿no? Una persona así no puede estar ni en la tierra, ¿no? En la tierra, ni mucho menos en la tierra por todo lo que hace, pero en un centro hospitalario no puede estar. Entonces, en vez de mirar otras cosas que se miran en el mundo, que también hay que mirar un poco el trato a las personas, ¿no? Porque hoy en día iban a haber mucho más bullings porque son por causa de los reptilianos. A lo que llaman bullying o mobbing es por causa de los seres de la raza oscura reptilianos, que lo que hacen
es esto, envidiar, maltratar y crear secuelas hasta los niños, ¿no? Cuando hacen en los colegios lo que le hacen a los niños y todo, ¿no? Entonces yo me quedé con muchísimas ganas de decirle algo. Yo, dice, si no te gusta, pones una reclamación. A lo mejor sí la pongo la reclamación, a lo mejor sí la pongo. Si yo veo que vale la pena ponerla y me llega de Dios que me dice que la ponga, yo la voy a poner. Otra cosa que me dijo, que el médico ya me llamará. Dos cositas. Cuando no me puse, es una fractura. Según ella es una fractura. Yo no es que no me lo crea que sea una fractura, porque sí que, claro, el no poder apoyarlo, se nota que hay algo que es más fuerte, ¿no? Pero en ese momento me quedé como en shock porque no me pusieron ningún yeso ni nada. Y cuando yo me subí a la ambulancia, me dijo los de la ambulancia, pero es que es un esguince. Digo, no, ¿qué va? Me ha dicho una fractura. Y dice, ¿qué va? No puede ser. Digo, sí, sí, tengo aquí el papel, me lo pone aquí. Y dice, pues, ¿y por qué no te han escayolado? Entonces, si realmente me tenía que haber escayolado y no me escayolan, eso se va a llevar una buena denuncia, ¿no? Porque realmente, si es una fractura, como ella dice, y no escayola, yo, vamos a ver qué es. Porque luego me va a llamar el traumatólogo. Cosa extraña, que también me han dicho, me dijeron los de la ambulancia, que es muy extraño que el traumatólogo, que me digan que me tiene que llamar el traumatólogo, que me tengan que haber dado la hora y ya está, para yo ir, o para que me llame, o decir que ese día te va a llamar. Estamos a martes, a mí no me ha llamado nadie del hospital ni nada, ¿no? Que yo, por una parte, si no me llaman, yo ya sé que se me va a ir con la luz, lo tengo muy claro, con reposo y luz, y antes de tiempo con luz, ¿no? Reposo la luz de la energía Reiki, ¿no? De hecho, el otro día pude apoyar un poquito el talón, lo que pasa es que ya no, pero bueno, fue después de haberme hecho Reiki, pude apoyar el talón, y la verdad que no me estoy haciendo mucho Reiki porque es incómodo la posición, pero bueno, ya me harán, ¿no? Pero bueno, llamarán y me haré. Pero nada, decir esto. No sé, rápidamente, tenemos que hacer el otro programa, pero quería poner el vídeo de cómo me caí, que fue un empujón. Es muy fuerte esto. Ah, bueno, ya está, solamente decir esto, ¿no? Que una reptiliana malvada, que es lo que son, ¿no? Malvados. Una muestra más de esto, ¿no? Y de cómo me caí una vez bailando, ensayando, hace años. Hace un año y pico, no hace tantos años. Yo estaba mejor de la congelación y todo, ya bailaba. Ya daba clases online, ya bailaba y todo. Y que cuando di la vuelta, cuando me caí igualmente, vi las caras de las mismas, de Anaya. Entonces, bueno, el día que haga la conferencia de pactos, de pactos de los manipulados, voy a nombrar lo que yo he visto, la visión que he visto que se ha pactado de lo que va a vivir Anaya por hacer todo esto, el karma que se ha generado por hacer todo esto en tantas vidas y en esta, ¿no? Y repetirlo, pues hacer esta magia negra, brujería, por envidia, porque está manipulada por el jefe reptiliano para hacerme daño, que eso es mucha maldad, porque una persona que sea de luz, que tenga la mente, es que es muy fuerte la verdad, ¿no? Y pensar al revés, es muy fuerte el grado de implante que le ocupa toda la mente para tener que hacer esto, estas maldades, ¿no? Y no dejar tranquila a la gente y qué ego tan grande de creerse ellas, de la envidia no poder ser maestra espiritual, porque es lo que tiene Anaya, de no ser maestra espiritual, ¿no? Cuando hable de los pactos, el famoso pacto de Adán, hablaré de varios pactos, pero todavía no es el momento. Pero bueno, el karma, hija mía, que lo estás escribiendo, pero a puño, vamos, a letra y puño total, ¿eh? Y ya está, y no pasa nada porque es una memoria que hay que vivir, está pactado, mi alma lo ha escrito esto para demostrar, para muchas cosas, y demostrar mi naturaleza que va por mí, y porque es un plan divino de Dios, que mi alma escribió con mucho amor y para adelante, y no pasa nada, para adelante. Y no hay mal que por bien no venga. Pero mirar cómo me caí bailando. Y pasamos ya y en breve ya nos conectamos para el programa de alimentación vegana, que será en 15 minutitos. Ya podemos ponerlo, Ana, y nos despedimos. Si hay preguntas, ya hay cosas en el chat, ya las iré compartiendo, ¿vale? En el chat, en Instagram lo compartiré. Si hay algo importante en el chat que me queráis comentar o de la brujería, magia negra y tal, en el Instagram lo comparto cuando pueda. Gracias. Es fuerte el vídeo, ¿eh? Que vamos a ver, que por cierto, me sangra la nariz, me dio un golpe en la frente muy fuerte, una persona, es que, vamos, ese golpe así es para matarse o para
pero era una contusión fuerte en la cabeza, nada, nada. Me salió sangre por la nariz, pero la sangre se cortó. Hace un decreto, se cortó la sangre cuando hice los decretos. La podemos poner, Ana, ya cuando quieras. Puedes quitar sangre porque es muy fuerte. A ver, no me acuerdo qué dice. Más decretos. Bueno, muy fuerte, la verdad. Me acaban de decir ahora, Víctor de Megamix, que hay un problema en Facebook mundial, que se acaba de caer la red de Facebook mundial, que tiene que ver, esto tiene que ver para parar el plan divino. Esto es así y es así, ha pasado un montón de veces. Se hacen tanta magia negra y tanta oscuridad, que están tan rabiosos que se caen las redes, se caen lo que quieran ellos. Le van a Caballero García lo que su ser oscuro, lo que quiera, y cuando hay que vivir la memoria, se quita la mano, Dios quita la mano, se quita la mano, un poquito, quita la mano. Si la quitara toda entera, no, madre mía, aquí no estaríamos, seguro aquí no estaríamos. Entonces, nada, vamos a hacerlo por YouTube, ¿vale? Y luego ya lo pondrán, cuando se arregle Facebook, ya lo pondrán el día de hoy o mañana en Facebook de Megamix. O sea, que va a ser por YouTube. Nos podéis ver por YouTube. En nada, 15 minutitos o menos. Hasta luego. Aquí estoy, con el pie vendado. Chao.